¿Qué tal, tacos y cinéfilos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que sí. Sí, estoy con el anime de la máquina expendedora. ¿Qué tiene el oso? El oso puede hablar, amigo mío. Director, ¿vale? Es muy útil para todos los que están ahí. Son seres que se parecen a ranas, me imagino. ¿Te imaginas que sí? Que tenga poderes o habilidades que le permitan pelear. Ok. Claro, es como que el support le da energía, lo cura, entre comillas. Sí. Obviamente, di que sí. Es lo más obvio. Lo que me llama la atención es que el oso no como que no se sorprendió de eso, ¿no? Es como... Y volvemos, número 2, aparecen los Raynodes. Para exterminar, amigos, si tú no vas a hacer nada, solo vas a dar comida y listo. Pero lo más importante es evitar que roben el círculo de teletransportación. Ya, y ellos son los que aparecen en el opening, o sea, son los nuevos personajes. Reacciono a esto y no al slime, ¿no? Perdón, Jordi, para el que... Si es que lo ve, si es que ve el video. Ponen muchos huevos. Ok, ¿pueden generar más soldaditos o qué? Oh, va a ser complicado entonces. Ah, vale. O sea, están tranquilos por ese lado. ¿Te imaginas que en algún punto sí sepa hablar? Sería muy raro igual. ¿Este men es bueno o malo? La voz me gusta. Tiene un aire a Zoro. Si todo anime quedó... Ah, ese es Zoro. Sí, tiene un... Creo que es Zoro, pero le cambié el modo de... O sea, le cambié el estilo de voz. Sí, toda la comida que está ahí es del mundo humano. Existe, o sea, que ellos conocerán el mundo humano de repente, ¿no? En algún punto, no lo sé. Está calientito. Solo los hace aparecer. Cuidado, se la quieren robar. Ten cuidado. Solo tengan cuidado. El héroe es cuidado. Es el... Al parecer, sí. Igual es alguien que sabe pelear, ¿eh? Tranquilo. No. Es que está fuera de su mundo. O sea, si sabes, como que sería raro si es que lo sepa. Ya ves. Exacto. Es simplemente eso. Desde el mundo humano. Pero hay veces que no se genera magia según el tipo de protección divina. Pero dijo algo cierto. Sí, puede. Un cajón.
Máquina expendedora para los compas. Maki la del Chenseo Man. Ah, también tiene para hacer sopas así instantáneas. O sea, él mismo. Ojo. Y claro, eso le beneficia porque más dinero, más poder va a tener. O sea, más tiempo de vida. Agarra mi instantáneo al inventario. ¿Tanto así les gusta la comida humana? A ver, la rubia también es algo pequeña, pero sabe pelear. O sea, tiene harta fuerza. Ah, no se conocían. Ok, no se conocían. Tranquilo. Van a ir a pelear. Yo estoy más que seguro que van a ir a pelear porque el tipo tiene la protección divina. Él se puede defender, creo yo. Pero Cuajón Kun, no. No. Dijo no, eso es un no. Sí. Ya ves. Es que el tipo también puede defender. A ver, defenderse puede. De ahí atacar no. Atacar no puede hacer. Aunque no sé por qué el otro quisiera llevar una caja a pelear. Por favor, que no sé que la tipa piensa que este cajón es como un otro ser. Y tal, o sea, no piensa que sea un objeto y ya nada más, es un ser para ella. Pero por favor que no se enamoren o algo por el estilo, sería muy raro, que sean amigos. Oh, pero son chiquitos, son pequeños, ¿no les da pena? Claro que sí, confía en tu compa. Sí le dio. Creo que es los dos. Claro. Ah, ya ves. Un trabajo en equipo. Ya el trabajo en equipo. Los dos se van a complementar en la pelea. Así es la manera de pelear de él, me imagino. Va a ser la manera de pelear. Bien. Me dan pena las ranitas, son pequeñas. Ojo, Mushoku Tensei. Traspasa, los dijo. Y siguen apareciendo más y más y más. Se multiplican, ¿no? ¿Las ranas serán que huelen mal? Aparecían más y más, pero ¿de dónde? O sea, de repente hay mucho más en el agua, por eso. Ojo, bien ahí. Bien. Ya es. Sí va a servir la caja. No, es de la caja. Él. O sea, claro, no lo sabe, pero deben preguntarle. Cuesta 1000 puntos, pero vale más nuestras vidas. Oh, wow. Wow. Si habla sobre premios, quiere decir que viene el enemigo. No es un espectáculo, solo es normal, ¿sabes? No es la gran cosa.
creció mucho más, o me parece. No, ¿verdad? Sí, igual. Sí. No es una cara amigable, pero nada. No, gracias, pero no, tu cara no refleja buena onda. ¿Será bueno o malo el tipo? ¿Y por qué les cortaría la lengua? Pobrecitos, eso sí me da pena, no es necesario que les corten la lengua. Comer, o sea, están cansados, vamos a comer unas ricas, no sé, papitas fritas, salchipapa. Digo, no estaría mal. Filipina. ¿Quieres seguir? Ah, quiere seguir peleando. Okay. No hay problema. ¿Quién es la chica? La chica va a decir que sí, cajón también. O tal vez digan que no. Es un poco demasiado descuidado. ¿Por qué se pone así? No, no entiendo qué. Y el otro va a tener, ya ves, va a tener que aceptar porque es su amiga. Ok, siguen peleando. Oh, pobrecitos, no. Uf, ¿en serio? Tan lastimados están. Como si la hueva lo cargaba. Que los demás está que ah, que le den eso a los heridos. Aunque son energizantes. ¿Te imaginas que eso sirva realmente como un poder para este mundo? Sería, o sea, me devuelve la vida. Hubiera sido chévere que pase eso. O sea, que algunas cosas del mundo humano sí sirvan en este mundo. Espero que todos aquí sean buenos. Espero nada más. ¿Cómo que casi el doble? Hay más. A ver, suelta, espabila. Oh, ok. Ya, ¿y eso qué? ¿Qué es el ranoide? A usted les había encargado protección, pero las cosas cambian si de verdad tenemos un rey. Ya, pero ¿qué es el ranoide? ¿Que solo es un rey y ya está? Ok. ¿Es más grande o okay? ¿Qué? Explícame, por favor, no me dejes así. Solo, no, no, no me digas que apareció un ranoide y ya está. ¿Será tan amadísimo es el rey? Pregunta seria, si estos comen bastante sopa, ese tipo de soma, el ramen, sopa instantánea. No te preocupes, amiga. Si le dan ese tipo de sopa, sabemos que esa sopa es dañina. Sabemos que esa sopa es dañina, pero no les pasará nada a estos seres. Sí. Sí, le dijo sí. ¿Qué
¿Qué quieres? No es... Buena, buena, buena. Protección. Ok, llegó a tiempo. ¿Y quién es? ¿De dónde apareció? De la nada. Era un ratero, no, un ladrón que pasó por ahí. Llegó. Ese es el renoide. Ese es el re... Ya ves. Holy moly fuck. Tal vez la caja es una lástima. No, no, tal vez el cajón tiene algo para darles. El coso gigante que está ahí. ¿Qué pasó? ¿Solo tienen miedo ya? No, porque tienen miedo nada más. A la ver. Mira, se preocupó primero por los animales. O sea, tiene un corazoncito bueno. Dale lo mejor. ¿Qué le gustan las ranas? De repente hay un poder en tu almacén. Se va a caer, se va a caer. Sí, sí hay algo. Cola de... cola cero, cola dieta. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero, ¿qué va a servir la Coca-Cola? ¿Como un propulsor? Para cambiar de forma. Las mentas, me imagino. O sea, sí, va a utilizar las mentas, pero ¿de qué manera? ¿Se las va a tirar? Sí, tiene que explicarle cómo. Gaseosa, menta, ping. No. No, 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 no. Que las mentas que tienen forma de moneda las eches a la gaseosa. Estamos perdirijillos. Estamos perdirijillos, amigos. Por favor, te sacan las últimas. ¿Dónde tú puedes? ¿De dónde apareció este? Sí, eso mero, pero ¿eso no lo mató al pobre? Ese fenómeno que se hizo famoso en el sitio de videos en internet. Al echar cierto dulce en la bebida de cola, el líquido sale disparado. Pero fue muy tonto, ¿no? Que le mete las mentas y luego le eche la gaseosa. ¿De qué va a servir? Solo es gaseosa. Ya sé que es líquido, pero es solo... Pero es gaseosa. Bueno, al menos llegaron a tiempo. ¡Oh! Pobre rey rana. Pobre rey ranoide.
A ver, eso. A ver, que lo haya tenido con la gaseosa. Bueno, está bien, está bien. No habrá sido a propósito. No habrá sido a propósito. Tal vez. Ahí la dejo nomás. Pero recuerden que la mañana termina. Ok, pueden haber más enemigos a la hora de regresar. Ahorita va mi opinión. Gracias por su compra. Esperamos su próxima visita. En el primer capítulo dije cómo iban a pelear o cómo iba a pelear la caja y en este episodio no lo demostraron. Si bien no pelea, puede ser un elemento de ayuda para los demás personajes, en este caso para su amiga, dándole estos elementos, dándole los productos que les pueda servir más o menos para la pelea, quizás, no lo sé. Ahí es que lo de la gaseosa es muy rebuscado, no entiendo cómo puede tener un sapo o una rana gigante. Pero está bien, creo yo es para que le den importancia o para que le den utilidad al cajón. La chica es fuerte de por sí, ya lo vimos en el primer capítulo, nos enseñan nuevos personajes que son parte de la del escuadrón que se va a hacer hacer como tipo una exploración en el bosque para evitar cualquier invasión por parte de algún enemigo, en este caso los ranoides. Y me gustó, o sea, sí, me está gustando. Es solo para entretenerse, amigo. No es como que no hay que buscarle más cosas a este anime. Tiene un muy buen opening. O sea, opening en cuanto a canción, porque en cuanto a visuals es me. Visualmente me, pero la canción es muy buena, creo yo. Y creo que nada más puedo acotar de este capítulo, que de verdad me ha gustado, me ha entretenido, lo he disfrutado, ¿por qué no? Ya repito una vez más, no hay que buscarle lo profundo, lo existencial, lo más allá. Es un anime que está para pa que disfrute, nomás. O sea, de repente tiene sus cosas buenas, más adelante las demostrarán, no lo sé. Pero hasta este momento es un anime que te mantiene y como que feliz. O sea, no feliz, pero disfrutando. Así que, manita arriba, le voy a poner un 8 de 10 porque ya lo vimos en acción, lo que quería. ¿De qué manera podemos verlo más adelante? No lo sé. O sea, puede defenderse de múltiples formas, de repente, no te imaginas. Así que, vamos a ver en los siguientes capítulos. Manita arriba, suscríbanse, compartan y yo me despediré con la frase más conocida de este y todos los videos. Si la del cine no te gusta mirar, de este canal te tienes que retirar. Así que, corte.